Bienvenidos al acto del descubrimiento del busto con el que la Asociación Don Víctor dedica al ilustrísimo señor don Isaac Valencia Domínguez, alcalde de este municipio de la Villa de Orotava desde el año 1983 hasta el 2013. Busto, obra del escultor orotavense don Cristo Quintero. Permítanme saludar al ilustrísimo señor don Isaac Valencia Domínguez, a su esposa, a sus hijos. Isaac, de verdad estoy emocionado por estar aquí. Al alcalde de la Villa de Orotava, don Francisco Linares García, a todos los miembros de su corporación municipal, al señor alcalde del Sausal, don Mariano Pérez Hernández, también de alguna manera a un amigo íntimo del señor Valencia, expresidente del Cabildo, pero para mí casi siempre, como digo yo, presidente, ¿cómo está? Don Ricardo Melchor, y por supuesto al presidente de la asociación, don Víctor, don Vicente Pacheco Pérez, y por supuesto a todos ustedes, porque aquí he visto tantas caras conocidas que yo casi normalmente me suelo un poco saltar el protocolo y decir que aquí hierve la amistad que han tenido con una persona que durante tantos años ha estado al frente del ayuntamiento. Y a la Asociación Don Víctor le diré que hay que ser justos, y ellos han sido justos. No solamente a veces se debe otorgar a cada quien sus derechos, sino también hacerlo a su debido tiempo. Gracias de verdad, de corazón, a todos por acompañarnos en este día. Hace tan solo unos segundos, un queridísimo amigo, Juan Doni, me recordaba que decía, bueno, también tú viniste cuando me pusieron ese busto y también hicimos ese reconocimiento. Hoy estoy pues encantado porque esta asociación reconoce los méritos de un señor al que le tengo un cariño muy especial, como es don Isaac Valencia Domínguez. Don Isaac viene de familia de carpinteros y dicen que la carpintería es el arte que requiere habilidad, paciencia, tesón, creatividad y un amor profundo al trabajo. Como poseía y posee Isaac Valencia el amor al pueblo que le vio nacer. Dedicó parte de su vida al desarrollo de la parte alta del municipio que carecía de elementos básicos como luz, agua potable, vías de comunicación y otros muchos recursos para vivir con un mínimo de calidad. Fíjate, Isaac, qué cosa tan curiosa. Hoy por la mañana estaba en Guía Isor haciendo una presentación y un señor vinculado un poco con la música, la Orotava, y con las parrandas, con la parte alta y con compartir un buen vaso de vino, me decía, a ver si lo dices esta noche, me dijo, lo mejor que puedes decir que refleja dentro de la parte alta es una copla que cada vez que voy de tenderete para la Orotava dicen, Benijos ya no es Benijos, que parece Santa Cruz, ya nos asfaltaron las calles y nos pusieron el agua y la luz. En su trayectoria se destaca la creación de colegios, centros educativos, instalaciones deportivas, parques, zonas verdes, mejoras de caminos agrícolas, parques, marquesinas, parques naturales, recuperación de antiguos inmuebles, museos, contribución al rico patrimonio cultural, artístico y de embellecimiento de esta Villa de la Orotava. De verdad, gracias, gracias Isaac por estar siempre ahí. Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. La Asociación Don Víctor, colectivo solidario, sin ánimo de lucro, creada a través de la iniciativa del sacerdote salesiano don Víctor Rodríguez Jiménez, continúa con su constante preocupación de mejorar los servicios de los vecinos y se cuidan de proteger cada rincón del municipio de La Orotava. Siempre han entendido que un pueblo debe ser conocedor de su historia,
y sus dirigentes deben procurar la igualdad de sus vecinos, la calidad de vida de los mismos y al mismo tiempo transmitir sus orígenes y velar por su cultura. Hoy demuestran en este acto, querido amigo, gratitud y justicia. Toma la palabra el presidente de la Asociación Don Víctor, don Vicente Pacheco Pérez. Buenas tardes, don Isaac Valencia Domínguez y familia, ilustrísimas y excelentísimas autoridades, señor alcalde y Corporación Municipal de la Vía de la Orotava, Junta Directiva de la Asociación Don Víctor, presidentes y presidentas de las entidades sociales, culturales, educativas, asociaciones de vecinos, centros de mayores, de hermandades, cofradías, párrocos, autoridades de los cuerpos de seguridad y del orden público, compañeros funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de La Orotava, trabajadores y trabajadoras de las empresas concesionarias y a todos los vecinos que han querido estar hoy presentes en este acto. Como bien ha indicado nuestro compañero y presentador Cándido López, intervengo en este acto en calidad de presidente de la Asociación Don Víctor, que aglutina a las 8 asociaciones de vecinos de los barrios de Aguamansa, Bebedero, Alto, Colombo, Barroso, Pinoleres, Cañeño, Camino de Chana y Benijo. Hoy estamos justo aquí, hoy justo 46 años después, en el lugar que tal día como hoy, 21 de noviembre del año 1978, partió la que fue la manifestación más reivindicativa e importante que los barrios de los Altos de la Orotava desarrollaron desde este mismo enclave hasta la Plaza del Ayuntamiento. Iba acompañada, además, de la Asociación de Vecinos del barrio de La Perdoma y del barrio de La Luz. Fue una manifestación histórica porque estos vecinos, alumbrados con candelabros, portando pancartas reivindicativas y bajo la bendición del sacerdote salesiano don Víctor Rodríguez Jiménez, que era su guía espiritual y coordinador de este acontecimiento, fueron capaces de organizarse para lograr mejoras en sus barrios, su vida y la vida de su familia. Eran tiempos convulsos, pues el 31 de octubre del 78 las Cortes Generales aprobaban la Constitución Española y el 6 de diciembre de ese mismo año 78 fue convocada a toda la ciudadanía para votar en referéndum la aprobación definitiva. Les voy a contar brevemente algo de la historia de La Orotava para que conozcan los motivos de este reconocimiento. A posterior de esta manifestación se creó un grupo de trabajo compuesto de personas que, llenos de ilusión, garra, entusiasmo y determinación, dieron lugar a un partido político denominado AIO, Agrupación Independiente Orotava, con el cual se presentaron a las primeras elecciones democráticas municipales. Así, en el año 78, junto a don Francisco Sánchez, don Isidoro Sánchez, Antonio Santos y otros fieles colaboradores, se reunieron y ayudaron a las 8 asociaciones vecinales con el objeto de luchar y reivindicar el desarrollo de la zona alta del municipio, que carecía de elementos básicos como la luz, red de agua potable, vías y otros recursos necesarios para vivir con mínimo de calidad. Unidos, se presentaron como formación política a las elecciones municipales del año 79 y con un gran éxito para su inicio, ya que consiguieron el gobierno con 8 ediles y Francisco Sánchez a la cabeza. Aquí empezó su historia, la historia pública de Isaac Valencia, quien con su sacrificio personal y familiar y con toda una vida dedicada a su pueblo, fue alcalde de La Orotava durante más de 30 años. Isaac Valencia ha sido y es una gran persona. Entregó sin condición durante 3 décadas y con ello gran parte de su vida para lograr lo mejor para su pueblo y su vecino. Hablar de Isaac es hablar de un aparejador y de un profesor que actualmente está jubilado de la Escuela de Arquitectos de la Universidad de La Laguna. De familia de carpinteros que desde niño siempre estuvo atraído por la política y quiso trabajar en pro de su pueblo. Valencia, el concejal número 8, recibió el cargo de teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Urbanismo, hasta que en 1983 ya Isaac Valencia se presentó como candidato a alcalde bajo las siglas de ATI, Agrupación Tinerfeña Independiente, logrando la alcaldía con mayoría. A partir de las siguientes elecciones, se presentó bajo las siglas de Coalición Canaria, obteniendo hasta sus últimas elecciones mayoría absoluta. Por ello, ha sido cargo público durante 34 años, y de estos, 30 años de alcalde, toda una vida dedicada a trabajar por La Orotava. Además de ser alcalde, durante 3 décadas, hasta octubre de 2013,
fue vicepresidente de la Comisión de Espacios Naturales Protegidos, miembro de la FECAN, representante en la Comisión de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y miembro del Patronato del Parque Nacional del Teide. También fue miembro del Consejo Nacional de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente y miembro de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales. A lo largo de su carrera profesional, fue merecedor de distinciones como primera y segunda clase de la Orden de Francisco de Miranda, concedida por el Gobierno de la República de Venezuela. Primera clase de la Orden de Francisco Esteban Gómez de la Isla de Margarita, así como la de Diego de Losada en el municipio de Caracas. También es hijo adoptivo de Puntareas en Pontevedra y de la Vía de San Juan de los Remedios en Cuba. Además, recibió la condecoración de Ministerio de Justicia de la Medalla de San Raimundo de Peñafort, por lo que adquiere de por vida el tratamiento de Ilustrísimo Señor. También es villero de honor de la Villa de la Otava, así como socio de honor y socio honorífico de diferentes colectivos sociales, culturales, educativos y religiosos. Una vida dedicada a su pueblo. Se podrían escribir hojas y hojas de los múltiples proyectos y logros alcanzados por Isaac Valencia durante sus 34 años como cargo público, en donde además el apartado social formó parte principal de sus logros. Aquí se incluyen los centros de mayores, servicios de día para menores, centros de día, residenciales para personas con diversidad funcional, construcción de viviendas sociales en todos los núcleos poblacionales del municipio, ayudas sociales de todo tipo para los más necesitados y un sinfín de actuaciones en el ámbito social. Eso sí, uno de los logros más significativos fue convertir a La Orotava en ciudad universitaria con la instalación de la Universidad Europea de Canarias en la villa. Con ello, La Orotava es la tercera ciudad universitaria de Canarias y el primer municipio que acoge la puesta en marcha de una institución de educación superior privada. Hasta su retirada en 2013, luchó incansablemente por su Orotava natal y por dejar un legado para el disfrute de sus ciudadanos y visitantes y por cumplir con dar una mejor calidad de vida e igualdad para toda su población. Su despacho fue la calle. Y las soluciones a los problemas las daba a su vecino en un tú a tú, alcalde que no usaba teléfono móvil ni redes sociales y no los necesitaba para estar vinculado a sus ciudadanos, cosa que hoy ya es imposible dada la evolución de la sociedad y de las comunicaciones. Él era y es tan campechano que para todo buscaba una solución, fuese mejor o peor y según la óptica desde que se plasmase entre sus ciudadanos. Gracias, Isaac, por todo lo que aportaste y sigues aportando a la sociedad de tu pueblo natal, gracias a su familia, por dejarle cumplir sus sueños y regalarnos tantas y tantas horas diarias gratis dedicadas a su vecino y a la institución municipal a la que representó su mujer, sus nietos, sus hijas y nietas, y esta amplia familia de mezcla villera y portuense están orgullosos de ti. Nuestra asociación Don Víctor no podía hacer otra acción que reflejar con el busto que tenemos a mi espalda y que en breve descubriremos toda la gratitud por engrandecer a nuestro pueblo desde el Rincón hasta las Cañadas del Teide y desde el Barranco de la Raya en La Perdoma hasta el barrio de Pino Alto. Queríamos y queremos que tu rostro siga formando parte de nosotros en la actualidad y por muchos años venideros. Era el momento, era tu momento y es tu momento. Pues los reconocimientos hay que hacerlos siempre en vida porque es la única manera que el homenajeado pueda sentir el cariño de su pueblo y de todos aquellos que lo han acompañado a lo largo de su vida. Aquí tienes tu busto, don Isaac, justo frente a tu balcón, para que lo disfrutes tú y tu familia por muchos años y así le reconforte por siempre. No quiero acabar mi intervención sin antes dedicar un apartado de agradecimiento. Dar las gracias al escultor Cristo Quintero, perdomero y otavense. Gracias por aceptar nuestra encomienda para que con tus manos esculpieras el rostro de tan ilustre villero como ha sido don Isaac Valencia. Sabemos que para ti ha sido una responsabilidad, pero le has puesto horas y horas de trabajo para lograr resultados que en breve veremos. Has tenido la grandeza de modelar dos bustos a nuestra asociación. El primero, dedicado a don Víctor Rodríguez Jiménez, nuestro líder social y espiritual, y el segundo, a la persona de don Isaac Valencia Domínguez, para que su trayectoria en la vida pública de la Villa de la Orotava quede perpetua con este busto. Muchas gracias, Cristo. Compañero de la Fundición Bronzo,
por llevar a cabo los trabajos de fundición en bronce del busto. Es un proceso encomiable que ha sabido darnos el resultado que todos veremos en breve. Muchas gracias, Francis. Dar las gracias a todas las empresas, entidades y personas particulares que se han volcado con sus colaboraciones, tanto económicas como de materiales, logística y otros. Hoy podemos dar por cumplido este reconocimiento gracias a todos sus apoyos. Gracias a todos los gerentes y a todos los empresarios que nos acompañan hoy en este acto, pues con vuestra presencia da fe de quienes han apoyado y colaborado con la idea de este merecido reconocimiento. Ha sido infinitamente gratificante cómo y sin ápice de ninguna duda que a todas las empresas con sus responsables al frente y que desde la asociación a la que represento nos dirigíamos con nuestra petición de colaboración, su respuesta siempre era la misma, para don Isá lo que siempre necesite. Agradecer a mi junta directiva por todo su apoyo y en especial a mi vicepresidente y compañero Víctor Javier Pacheco, quien ha sido incansable su trabajo y colaboración. Asimismo, a don Antonio Acosta, que se tomó como suya esta propuesta, y al exconcejal don Juan Donis, que sin lugar a dudas lo tenía en el debe de su lista y ha sido su fiel compañero para que la dedicación en la vida pública de don Isá tuviese el digno reconocimiento de su pueblo. Y cómo no, agradecer al señor alcalde don Francisco Linares y a toda su corporación por aceptar nuestra propuesta, poniendo a disposición todo lo que fuese necesario para la instalación del busto. Muchas gracias, señor alcalde y corporación, porque tal y como hemos hablado en diferentes ocasiones, Isá es merecedor de este reconocimiento que hoy le hemos podido brindar. Y termino con esta frase: si en La Orotava hay un busto en el barrio de Benijo dedicado a su concejal Juan Donis, que trabajó por su barrio, si en La Orotava hay un busto en los barrios altos dedicado a don Víctor Rodríguez Jiménez, que trabajó por sus 8 barrios en aquellas épocas difíciles, llenas de necesidades, hoy cumplimos nuestro objetivo después de 13 años, momento en el que Isá Valencia dejó sus responsabilidades como alcalde, y que este busto sirva de reflejo por todo lo que trabajó para engrandecer a la vida de La Orotava. Muchas gracias a todos y reitero en nombre de los presentes, muchas gracias, Isá. Buenas tardes. Muchísimas gracias al señor Vicente Pacheco. Y bueno, vamos a descubrir el busto de don Isá Valencia, creado por el escultor y profesor de dibujo artístico en el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, don Cristo Quintero. Rogamos al señor don Vicente Pacheco y al señor don Isá Valencia, pues nada, que se acerquen para descubrir el busto y para todos quedarnos engrandecidos este lugar con esa extraordinaria obra del señor Cristo Quintero. La asociación Don Víctor ha sabido transmitir el deseo de un pueblo, reconociendo los méritos del señor Isá Valencia por hacer diferente y mejorar muchísimo las vidas en La Orotava. En agradecimiento a su dedicación a lo largo de toda su vida, simplemente, profundamente y repetidamente, gracias. Toma la palabra el ilustrísimo señor don Isá Valencia Domínguez. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Sinceramente, iba a leerme el escrito, pero como tengo este ojo un poco turbio, y este, pues bien, digo, mira, hablo de viva voz y a ver lo que sale. De todas maneras, como estamos entre amigos, entre conocidos, entre familias, de una forma o de otra,
tengo que decirles a todas y a todos que me siento muy feliz de este acto, muy agradecida, como no puede ser de otra forma, a la Asociación Don Vito, a la cual pertenezco. Conocí a Don Víctor desde el año 48, cuando de clérigo llegó a la Orotava, cuando los salesianos se establecieron aquí, en el colegio que hoy todavía están. Soy antiguo alumno de esa época, del año 48, los primeros alumnos salesianos de la Orotava. Y algún otro más, pero entre ellos está otro gran amigo mío, que se llama Isidoro Sánchez García. También estaba aquí en esa época. Y a lo largo de los años, pues siempre, de una forma o de otra, siempre hemos estado vinculados por cualquier razón, en muchísimos aspectos que la vida nos ha ido demandando a través de los años hasta hoy mismo. Y quiero decir, para empezar, reconocer el valor de una persona que yo aprecié mucho, que ya no está con nosotros. Gran amigo, gran persona, un caballero, un profesional, que se llama Francisco Sánchez García. El primer alcalde de la democracia en la Orotava, que entre otros, Isidoro por supuesto también estaba en ese momento de comienzo de toda esta historia que ya lleva ahorita 50 años, para reconocernos de ese valor que desde el Colegio Salesiano nos imprimieron, entre ellos, como no podía ser de otra manera, Don Víctor, para luchar y trabajar incansablemente, pero alegremente, por el mejor vivir de nuestro pueblo. Muchos de ustedes han nacido después, otros no, otros somos de la época, cada vez quedamos menos porque la edad no perdona y vamos quedando menos, pero muchos son incluso hasta descendientes de algunos concejales de otro tiempo, que aquí hay alguna señora o señorita asentada, para en ese referéndum, diría yo, que los altos de la villa nos propusieron, y como bien decía antes nuestro presidente Vicente, intentar desde aquí, desde esta plaza, hasta la plaza del ayuntamiento, a pedirle al ayuntamiento, a la corporación de aquella fecha, que teníamos que cambiar rotundamente la imagen de nuestro pueblo, que no podía seguir ni un minuto más de la forma que estábamos. No era posible que la Orotava, que le da agua a media isla, desde los altos de la villa, le damos agua a media isla. Todas esas galerías que se abrieron en aquellos años han sido posibles que el agua llegue hasta Santa Cruz por este lado derecho mío y por el lado izquierdo hasta Buenavista. Y si queremos desde Güímar también al sur, porque muchas galerías del sur tienen su frente la galería en el municipio nuestro. La Orotava es singular en este aspecto. Hubo un alcalde en la época muy pretérita que puso chorros públicos. Había un chorro público frente al ayuntamiento, en la bajada de la calle León, al mismo medio había un chorro público. Y yo dije, vamos a dejar uno de muestra del pasado, el que está arriba en la esquina frente a los jardines de San Francisco, como recuerdo del pasado. Y dijimos, tienen razón todos estos vecinos, pero ellos no sabían cómo resolver el problema para ir al ayuntamiento y gobernar el ayuntamiento. Y nos llamaron a unos cuantos, entre ellos muy amigos de don Víctor, para que formáramos parte de aquella organización, de aquella lista, de aquella candidatura del año 79. Y es curioso que no querían afiliarse a ningún partido, sino querían ellos ir por su cuenta a gobernar el ayuntamiento. Es un acontecimiento que no sé si se repetirá, hasta la fecha se sigue repitiendo, porque es el mismo grupo político el que sigue gobernando la villa, hoy encabezado por mi gran amigo,
por mi gran amigo Francisco Linares y su grupo, algunos de los concejales o chicas, perdone que las trate de chicas porque son jovencitas, pues hijas de algunos señores que fueron concejales en aquellos años pasados, para conseguir salir adelante de aquella postración en que el pueblo de La Orotava estaba. No teníamos luz. Cuando La Orotava fue la primera planta, la primer pueblo que plantó una planta hidroeléctrica en La Orotava, que llevó la luz hasta Santa Cruz, curiosamente. Y fue el último pueblo que se acordó que los barrios también debían de tener luz eléctrica en su casa. Pero repito, como la Orotava tiene agua que le sobra, le da agua a toda la isla prácticamente. Ahí hay una galería que se llama Barranco Vergara, no sé si muchos la conocerán. Pues está en La Orotava, no está en Los Realejos, y lleva el agua hasta Buenavista. Y entonces, pues todos aquellos compañeros de aquel grupo político salido de la unión total de todas las asociaciones de vecinos de los barrios altos, para conseguir el objetivo primero, que era llevar el agua a todos los fregaderos de todas las casas de la villa, vivieran donde vivieran. Igual que la luz, pero la luz era un ERCO quien la tenía que poner y nosotros el ayuntamiento del agua. Y tengo que decir que nuestro querido secretario, en aquella fecha, don Ricardo Balcel, me decía, Isaac, pero mira, porque Francisco me puso a mí en todo este follón como urbanismo. Digo, mira que la mayoría de las casas son ilegales, y no tienen licencia ni tienen nada. ¿Cómo podemos resolver el tema este para poderle poner el agua si hay que hacer un expediente y toda esta historia? Y entonces yo le dije a don Ricardo, mire don Ricardo, hay una empresa que se llama Canal Agua, que es la que está trabajando ya para el ayuntamiento, que usted lo sabe. Pues ella que monte la red y nosotros le pagamos. Y así fue. Se monta la red primaria, acogiéndonos a una normativa de aquella fecha del Estado que se llamaba Atención a Regiones Devastadas. El Estado, el gobierno central, nos puso la red de agua primaria a todo el municipio, desde arriba, desde Aguamansa hasta Rincón. Pero luego faltaba la red secundaria, que era la red de acometida, o sea, llevarle el agua a todos los fregaderos de todas las casas. Y venía el segundo problema, ¿y ahora qué hacemos? Pues Juan Donis y yo, ya Juan Donis era, ya yo estaba ya como alcalde, digo, Juan, vámonos a Madrid, vamos al Banco de Crédito Local de España, que es un banco que está justo al lado del Banco España, más céntrico en Madrid que nadie, para solicitar un crédito de 100 millones de pesetas para montar la red de acometida. Y así fue. Con un protocolo extraordinario en Madrid, en ese banco, todos íbamos emperchados porque no íbamos a ir en manga de camisa, para formar el crédito de 100 millones de pesetas de aquella fecha. Hoy 100 millones de pesetas, según algunos me dicen, hoy ya no da ni para empezar. En aquella fecha fue lo suficiente para llevarle el agua a todos los fregaderos de todos los vecinos de la villa, vivieran donde vivieran. Y hubo una cosa muy importante, como consecuencia de la red de agua y llevarle la luz a todos los vecinos, se legalizaron de un plumazo todas las casas de la villa, que en aquella fecha la mayoría eran todas ilegales, pues se habían hecho así clandestinas en todos los barrios y tal. Eso motivó un cambio total en la forma de vivir y de ser de todos los vecinos de La Orotava, porque todos me decían, don Isaac, ya tengo mi casa legalizada, y yo, ya lo sé. Pues estas cosas todas a uno le entusiasman, le ilusionan todavía más. Porque no era poner la luz y el agua, con todo lo importante y trascendente que era, sino como consecuencia de aquello se arreglaron todos los caminos, las calles, las carreteras, la carretera de la Perdoma, la mejor carretera de las Islas Canarias sin discusión, y la autopista del Valle. Yo cuando vengo de Santa Úrsula y entro al Valle y me veo todo esto iluminado, me digo, estoy entrando en Europa.
como si estuviéramos en Ámsterdam o cosas por el estilo, ¿no? Lo digo porque alguna vez estuve por allí. Pero hay otras cosas todavía más importantes, con todo lo importante que es esto. Habían barrios que no tenían colegio, llámese Aguamansa, llámese Benijo, etc. ¿Y entonces qué hacemos? Pues hablando con el consejero de educación del gobierno de aquella época, era don Jerónimo Saavedra, el presidente del gobierno, le propusimos las necesidades de escolarización de la Orotava. De ahí surgieron los colegios que faltaban. Un colegio nuevo en La Perdoma, el colegio de Benijo, que tenía una escuelita que no valía la pena, el colegio de Aguamansa. En Camino Llana se hizo un colegio que duró poco porque el número de alumnos se transfirieron todos al colegio de Barroso, el colegio de La Luz. Se mejoraron los colegios antiguos, se hicieron escuelas primarias de 0 a 3 años. La Orotava es la que tiene 4 colegios de primaria. En estos tiempos están hablando que si los colegios de primaria, Santa Cruz, Las Palmas y no sé cuánto. Y resulta que nosotros ya tenemos los colegios de primaria funcionando desde hace años. 4, de forma sea. Y luego, pues escuelas especiales, institutos. Y cómo no, al final, que fue mi último acto público, la institución de la Universidad Europea en La Orotava. Con lo cual la villa se convirtió también, desde ese punto de vista, en ciudad universitaria. 3, como decía antes el amigo, 3 ciudades en Canarias son ciudades universitarias. Y La Orotava es una de ellas. Con la particularidad de que los alumnos de la villa que quieren ir a estudiar a esa universidad y no tengan posibles, el ayuntamiento les ayuda a poder estudiar. Eso es lo que yo conozco, espero que siga igual, porque ya hace ya 10 años que dejé el ayuntamiento. Paco sabrá, Paco sabrá. Así sucesivamente podemos seguir hablando, instalaciones deportivas, piscinas. Y algo también importante, trascendente, como es la salud de las personas. La villa tiene 6 centros de salud repartidos por todo el municipio, 6 centros. Tiene más centros de salud repartidos por el municipio que Las Palmas y Santa Cruz con todo el cuento. Y permítame que un poco cariñosamente presuma, porque creo que tenemos derecho a hacerlo. La Perdoma tiene un centro de salud, el barrio de San Antonio tiene un centro de salud, Camino Llana tiene un centro de salud, Barroso tiene un centro de salud y ahora se abrirá el nuevo en el caserío al lado de Colombo. Aquí el de las dehesas. Y el de toda la vida que está al lado de la concesión. Eso ha motivado que los vecinos del entorno tengan un centro médico cerca y no tengan que estar trasladándose haciendo cola por todos lados. Eso es una comodidad y para los médicos una garantía de esa seguridad cerca de su vecino porque lo conocen por nombre y apellido. Y desde luego ya va a finalizar de todo esto el que los vecinos de los barrios altos de la villa sigan con esa misma ilusión, con ese mismo entusiasmo para ellos mismos y no piensan que en La Orotava su ayuntamiento deba ser gobernado por otra clase de gente que no, que son las que están gobernando todavía del mismo partido que se inició allá por el año 78-79, con la célebre AIO, estaba de moda la canción en aquella fecha, AIO, y curiosamente Agrupación Independiente Orotava. Y fuimos nosotros los que le dijimos a otros grupos políticos de otros pueblos de Tenerife que se asociaran, como fue La Victoria, como fue Granadilla y no sé quién más, para ir evolucionando a lo que hoy es a nivel regional y gobernando Canarias como es Coalición Canaria. Por tanto, nosotros, y digo nosotros, todos nosotros, desde los vecinos que viven más altos allá arriba en Aguamansa, hasta los últimos que viven abajo en el Rincón, o desde Pino Alto hasta Benijo, La Perdoma o la Vera, porque también La Vera nos pertenece en parte, para evolucionar y progresar hacia un mejor vivir, donde todos nos sintamos vinculados. Para mí es algo trascendente el que no haya analfabetos en mi pueblo.
No quiero un niño analfabeto en mi pueblo. Todos tienen que ir a la escuela, todos tienen que estudiar, todos tienen que formarse. Y eso se ha venido notando, y no hace falta sino pasear por cualquier barrio de La Orotava, esa limpieza, ese orden, esa forma de vivir, esa forma de comportarse, esa forma de pronunciarse entre todos y para todos. Para mí, sinceramente, este día de hoy es algo extraordinario. Lo he venido pues pensando en todos estos días, en todos estos tiempos, cuando un día me dijeron, tienes que venir aquí a la Casa de la Cultura, San Agustín, porque queremos enseñarte un no sé qué. Digo, bueno, pues muy bien, allí fui. Y una persona de la villa, que yo aprecio de hace un montón de años, gran alfombrista de la plaza del ayuntamiento, como es Cristo, me estaba esperando a la puerta de la entrada de la Casa de la Cultura hoy, el antiguo cuartel de infantería, o si queremos la puerta del antiguo convento de los Agustinos, para enseñarme una cosa que quería que la viera. Y no me decía para qué. Y cuando entro me encuentro con eso, porque nadie me lo había dicho. Ni la junta de nadie me había dicho, mira, esto o aquello, nada. Y entonces yo me sorprendí un montón. Digo, bueno, ¿y esto a qué viene esto? Y bueno, yo chico, yo hace ya 10 años que dejé el ayuntamiento, yo estoy ya de vuelta de todo, ya los años que tengo. Y empezó a trabajar en el busto. Tengo que decirle antes que me olvide que a él le debemos la estatua que está ahí a la entrada de La Orotava, dedicada su nombre a la princesa Guanche, la princesa Dácil. Dácil es un nombre de Guanche, que muchas mujeres lo usan ese nombre, Dácil. Es un nombre que se prolifera mucho entre nosotros. Y yo dije, esta estatua va allí, en la primera fuente de entrada a La Orotava, que es la fuente de la carretera Ramal, gran avenida de entrada a la villa hoy. Y ahí está la fuente y ahí está la estatua de la princesa Dacia, esculpida también por nuestro gran artista y escultor como es Cristo. Un hombre que es medio de aquí del pueblo, del centro del pueblo, pero está afincado en su barrio de La Perdoma, de lo cual nos sentimos, yo por lo menos, felicísimo, ¿no? Y entonces me dijo que me quería hacer un busto y tal, y bueno, ¿y eso de qué viene eso? Pues yo ya, mira, yo estoy ya fuera de órbita de todo esto y tal. No, no, es que la asociación Don Vito, de hombre, pues dije, pues no me queda más remedio que aceptarlo, porque no iba a decir que no. Para mí es una enorme satisfacción que un hijo de la villa plasmara el rostro mío en esa estatua, que ahí quedará para la historia. ¿Qué me iba a decir a mí? Que iba mi imagen iba a quedar al pie de los patronos del pueblo, como es San Isidro y Santa María de la Cabeza, aquí, en esta plaza señorial, que curiosamente se llama oficialmente Plaza de la Paz, pero a los villeros Plaza del Calvario. Porque hay una imagen aquí, señera también, esculpida por un gran villero, como fue Esteves, esa gran imagen del Cristo del Calvario, la Piedad, que paseamos en los primeros días de septiembre y un Viernes Santo al mediodía por las calles céntricas de La Orotava. Para mí es un grato honor que me hayan concedido el ayuntamiento, Paco, gracias, el poder, ese gusto de estar aquí, en un sitio singular de la villa, como es la sede en esta iglesia pequeña, neogótica, curiosamente, donde se albergan ya hoy parroquia de los patrones de la villa, como es San Isidro y Santa María la Cabeza. Y termino diciendo, en España hay dos pueblos importantes, singulares los dos. Uno es Madrid, Villa de Madrid, no es Ciudad de Madrid, Villa de Madrid, capital de España, con sus zonas monumentales, patrimonio de la humanidad, como es el Museo del Prado y compañía. Y después hay otra villa, aquí en Tenerife, en Canarias,
que se llama Villa también, las dos villas, esos dos títulos concedidos por el rey, no por las cortes ni nadie, sino concedidos por el rey, que es nuestro pueblo Villa de la Orotava, en un parque, porque el valle es un parque espléndido, con una singularidad también, quizás mucho más importante que la capital de España, porque viene un jefe de Estado cualquiera y dice, mira, la capital de España la ha trasladado por Guadalajara y se acabó. Que es que el Parque Nacional del Teide nos pertenece. Es propiedad del pueblo de la Orotava, no del Estado, no del Cabildo, no del gobierno autónomo. Es propiedad nuestra, de nuestros vecinos. Y yo me siento muy feliz siendo alcalde, haber conseguido allá en Australia, fíjense ustedes, donde tuvimos que ir, para que el Parque Nacional del Teide se convirtiera en patrimonio de la humanidad. El Parque Nacional del Teide, aparte de ser parque nacional, es patrimonio de la humanidad. Hablando yo con un lagunero no hace mucho, me decía, hombre, la laguna es patrimonio de la humanidad. Digo, mira, pues te tengo que decir que mi pueblo también es patrimonio de la humanidad. Hombre, la Orotava no es patrimonio de la humanidad, ¿cómo que no? El territorio municipal de la Orotava empieza en el cráter del Teide, la altura más alta de España. Por eso la Orotava también es singular. Es la altura más alta de España, aunque estemos a 2.000 kilómetros de agua de Cádiz. Y yo le decía, y al mismo tiempo hemos conseguido que el Parque Nacional, que es un territorio municipal, propiedad, es una finca que tiene el pueblo de la Orotava allá arriba, hayamos conseguido que sea patrimonio de la humanidad. Por consiguiente, la laguna es patrimonio de la humanidad, no le quito sus méritos, pero le dije yo, digo, pero mira, la laguna no tiene ni un balcón, todos son fachadas lisas, todos fachadas lisas. Aquí tenemos balcones que nos sobran. Y el primer balcón de todos, que vemos el universo desde ahí, es el cráter del Teide. ¿Cuánta gente estos días, con los follones que han habido, no han podido subir y se habrán quedado, como decimos nosotros en Canario, con las maguas, de no poder subir a visitar el cráter y desde arriba contemplar, pues, prácticamente el universo? Y le tengo que decir, para ver el universo, en Izaña, que están aquí encima, Izaña, están los astrofísicos establecidos, en nuestro territorio también. Esos astrofísicos, los centros astrofísicos de Izaña, están también en nuestro territorio de la Orotava, que vinieron un día los reyes de España, en aquella fecha, Juan Carlos y su señora, a inaugurar los astrofísicos de Izaña, que están en nuestro municipio. O sea que desde ese punto de vista también somos singulares. Por tanto, queridos amigos, yo humildemente tengo que decirle, y perdonen el rollo que me he echado, pero hacía años que no hablaba en público, ¿eh? Hacía años que no hablaba en público. Años, desde que dejé el ayuntamiento ya no. Pero sí tengo que decirle, y termino con esto, que siempre tuve muy buenas relaciones con el gobierno autónomo, con el gobierno central incluso, para determinadas cuestiones, como pasaba precisamente con el Parque Nacional. Ahí está montado el centro de las Cañadas, que yo fui el que dije el nombre de este edificio, este centro, debe llevar un nombre que, aunque no sea hijo de la villa, es casi villero, que fue don Teleforo Bravo. Ahí está el centro don Teleforo Bravo, que es el centro que interviene en todo el conocimiento que el Parque Nacional del Teide y el propio Teide, y eso no está en Santa Cruz, sino está aquí en la Orotava. Por tanto, las cualidades que la villa tiene, difícilmente la podrá tener otros pueblos, incluso las capitales, porque las singularidades no están en las capitales, están muchas veces en pueblos como el nuestro, que sin ánimo de presumir, pues podemos decir, bueno, y la parroquia de la Concepción, monumento nacional, pues no pasa nada. ¿Y qué más? Hombre, pues la imagen de la Inmaculada que procesionamos ahora en estos días, pues vino de Florencia, pues no pasa nada. Que la parroquia de San Juan tiene el patrimonio religioso más importante de las Islas Canarias.
empezando por el Cristo de la columna, o si queremos la imagen del Carmen, ya aprobada desde el Pleno del Ayuntamiento como alcaldesa mayor honoraria de la villa. Todas estas cosas hacen que nuestro pueblo, nuestros vecinos, pues vean a nuestro pueblo con unos ojos que quizás otros pueblos no ven. El que todos los vecinos vivan donde vivan, se preocupen de tener sus pueblos limpios, ordenados, el que no haya basura tirada por ningún lado. Estos días hemos visto en la tele, en algunos barrancos por ahí de otros pueblos, llenos de basura. La villa está limpia desde la playa del Boyullo hasta el cráter del Teje. Esa limpieza es fruto de la educación y de la formación y del buen hacer de todos los vecinos nuestros, desde niños hasta los mayores y hasta que pues la vida nos lleve, si queremos hoy, a San Francisco o si no, para Santa Cruz, y ustedes me entienden. Por tanto, queridos amigos y amigos, muchísimas gracias, perdonen el rollo que les he echado, pero tenía ganas de hablar. Y por eso, y más que nada, no, por disfrutar entre todos del pueblo que tenemos. Tenemos un pueblo magnífico, un pueblo maravillado, que no, yo como tengo relaciones con mucha gente por todo el mundo me dice, no, es que ustedes en la Orotava, es que ustedes en la Orotava. Pues en la Orotava lo que hacemos es trabajar todos los días para tener el pueblo y a nivel individual exactamente lo mismo. Y termino ya. No me merezco ese gusto ahí, pero ustedes lo han querido. Y yo no iba a decir que no. Y le tengo que decir a la Asociación Don Víctor muchísimas gracias por ese gesto que han tenido con mi persona. Y le quiero decir también a la Asociación Don Víctor que los barrios altos de la villa no se abandonen jamás. Costó mucho para ponerlos al día. Que un vecino que vive en Aguamansa sea lo mismo que un vecino que vive aquí en los alrededores de la Plaza del Calvario, o más allá o más acá. En otro tiempo dicen, no, tú eres de Benío, no, tú eres. No, ya somos todos vecinos de la villa y se terminó con mayúsculas, que es lo que tenemos que hacer todos. Y defender nuestro pueblo por encima de todo. Tenemos un porvenir extraordinario a pesar de la crisis que estamos padeciendo por doquier. Los turistas que nos visitan se van maravillados del pueblo que les enseñamos. Cuando vienen aquí a la Plaza del Ayuntamiento y entran y ven esa plaza, se quedan sorprendidos. Dicen, uy, este ayuntamiento aquí en este pueblo. Y, bueno, pues, ¿qué quiere que les diga? Los que lo fabricaron en sus días acertaron. Y nosotros, que estamos hoy, y digo nosotros, como es mi querido amigo y alcalde hoy de la villa y sus compañeros de corporación, tanto del grupo de gobierno como la oposición, todos a una, a luchar por seguir trabajando por la mejora de nuestros vecinos. La vida sigue, la vida no se para, se para la nuestra, pero la vida continúa. Yo me siento feliz hoy ver a estas personas que están aquí delante, formando parte de la corporación, que algunos incluso hasta los vi nacer, y sus padres fueron concejales y ya no están, y sin embargo hoy ya están al frente de las responsabilidades del devenir de nuestro pueblo. Así que gracias por este acto, gracias por invitarme a estar en este acto, gracias a todos por molestarse en acompañarnos, y para mí es una satisfacción y para mi familia el que el pueblo entero nos reconozca por lo que hemos hecho por él, lo que hemos trabajado por él todos, yo solo no, todos, los concejales que tuvimos y los que están hoy y los que vendrán después, porque la vida de cada uno se nos acaba, pero la vida sigue. Pero que siga adelante, no para atrás. Desde el año 79 la villa siempre ha caminado para adelante, siempre ha caminado para adelante. Y desde luego, cuando más se luce la villa es un jueves de Corpus o un domingo de romería. Curiosamente, he tenido la oportunidad de charlar con mucha gente de fuera y tal, es que ustedes en la Orotava. Digo, mira, nosotros en la Orotava aprendimos a trabajar, aprendimos a cavar la tierra, aprendimos a sallar las papas, aprendimos a vendimiar los mejores vinos de Canarias. No están por allá o por acá, están aquí en la zona de la Perdoma.
Y claro, cuando uno lo dice, es que ustedes no hacen más que presumir, digo, creo que tenemos derecho a ello. Queridas amigas y amigos, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. A partir de estos instantes, pues hay un motivo más. Un motivo más por el que venir a visitar la Orotava, esa obra del maestro Cristo Quintero, y un poco recordar la vida de tantos y tantos que a lo largo de todos estos años han hecho grande el municipio de La Orotava. Pero miren, hay una cosa importante. No sé si es por la educación, no sé, quizás también por la mucha cultura que se respira en este municipio de La Orotava. Siempre resulta muy, pero que muy agradable el venir hasta este lugar. Y resulta muy agradable porque te encuentras inmediatamente con el brazo amigo de que te saluda, con la sonrisa, con el abrazo y que te pregunta por tus cosas, como uno más, como si no fuera tampoco el alcalde, como si fuera aquel amigo que conocimos también impartiendo clases o en otros menesteres de la vida. Para mí es un placer, querido amigo, decirte que sigas siempre así y con toda esta magnífica corporación y presentarles al alcalde de esta villa de La Orotava, don Francisco Linares García. Bueno, hoy a Isaac le faltó decir una de sus frases emblemáticas, que hoy es un día histórico para la villa. Y hoy, efectivamente, sí que hoy es un día histórico para la villa. Quiero saludarlos a todos, a todas, especialmente a Isaac, a su hermana, a su esposa, a sus hijas, nietos, y a todos y todas que están aquí, pero voy a dar dos saludos especiales por las connotaciones que con Isaac y con la villa tiene. Uno, Isidro Sánchez, que es una persona que todavía hoy, en el año 2024, está en plena actividad y que, aunque reside por casualidades que la vida tiene en el puerto, pero es villero. Isidro, gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que acompañaste a Isaac durante tantos años. Muchas gracias. Y quiero saludar también a una persona que se llama Ricardo Melchor, que fue un presidente del Cabildo extraordinario y que muchas de las cosas buenas que sucedieron en este municipio se las debemos a él. Ricardo, muchas gracias. Bueno, Isaac, yo no voy a hablar sobre su vida ni sobre su actividad pública política. Yo creo que ya Vicente ha hecho una descripción, digamos que parcial, porque tendríamos que estar horas y horas aquí. Pero voy a hablar de Isaac persona, de Isaac ser humano. Yo tengo la suerte que mi familia y la suya, por circunstancias que la vida tiene, porque mi abuelo, que tenía un camión, era camionero, era la persona que llamaban para transportar los muebles que su padre hacía. Era como el camionero de confianza. Y mi padre, que tuvo un taxi 45 años, pues también hizo muchos viajes con la familia Valencia. Porque, bueno, creo que siempre compartimos no solamente amistad, sino calle. Porque la calle Calvario era como una familia donde se conocían todos, se ayudaban todos. En una Orotava que bien describió Isaac ahora, nada tiene que ver con la que hay ahora. Era la Orotava en blanco y negro. La Orotava oscura. La Orotava de los chorros. La Orotava de mucha miseria, la Orotava de la incultura, la Orotava en donde habían colegios para unos pocos. Y ahí jugó un papel fundamental el Colegio Salesiano, donde muchos niños becados
pudieron estudiar en el colegio Salesiano. Aquí todavía tenemos a dos de los primeros alumnos, Isidoro, Isaac, de la hornada del curso 1948. Isaac, y como él dijo bien, no él solo, un equipo de mujeres y de hombres al lado, voy a destacar a tres, pero son muchos, la compañera y amiga Mensa, que está aquí, Javier, que está aquí, y Luis Melo, que está aquí también. Muchos más, pero son los tres que estoy ahora aquí viendo. Que formaron equipo, que creo que es como las cosas caminan, formando equipo. Además, formando equipo desde la gratitud y desde la lealtad. Tuvimos la suerte de tener un primer alcalde con una cabeza bien puesta, con una cabeza serena, prudente, que fue nuestro amigo, compañero y añorado Francisco Sánchez. Y luego, pues, le tocó a Isaac ser alcalde 30 años y 4 meses, exactamente. 30 años y 4 meses. Bueno, de los 67 alcaldes que ha tenido nuestra villa, ni nadie habrá en la vida y en la historia que supere el récord tuyo. Sabes que eso es imbatible. 30 años y 4 meses. Porque el resto fueron un año, dos, tres, cuatro, cinco, pero se solían nombrar por algo que se empleaba en aquella época, que era la dedocracia. Pero es que lo tuyo fue la democracia, elegido por mayoría absoluta repetidas veces. Eso fue el aval de tu trabajo, Isaac, de tu equipo. Porque las urnas son silenciosas. Nadie sabe qué pone la gente. La gente avala o no avala, y te avalaron durante décadas. Y yo tuve la gran suerte de compartir contigo 18 años, aprendí de ti mucho, porque si bien has hablado de que nuestro municipio es especial, singular y único, yo que ya tengo cierta edad también, un personaje como tú he conocido poco. Porque tú también eres especial, singular y único. Especial, singular y único, Isaac. Siempre recuerdo la espontaneidad en tus ideas, los retos que te marcabas, la constancia en el trabajo y la fe en lo que hacías. A veces hasta imposible. Tú y yo que compartimos dura batalla para que la Universidad Europea de Canarias pudiera abrir en el año 2012, una década de trabajo, codo con codo, Isaac. Para mí es un honor hoy contarle a mi nieto que mi gran maestro fuiste tú, que contigo aprendí a no arrugarme, a tener la cabeza bien alta siempre, a seguir los proyectos hasta que se acaban y a caminar por la vida con honestidad, valentía e ilusión, todos los días. No te digo, y lo reconozco hoy aquí entre los amigos y amigas, el reto y la responsabilidad que me cayó cuando te tuve que sustituir, porque dije en mi interior, sin contárselo a nadie, ¿estaré a la altura yo de sustituir a Isaac Valencia? ¿Sabes por qué? Porque Isaac, tú eres insustituible. Tú eres insustituible. Por eso, esta tarde-noche que estamos aquí, rodeados de amigos, amigas, yo no vengo como alcalde de hoy, Isaac, vengo como tu amigo. Desde la amistad, desde el aprendizaje y desde la lealtad total y absoluta que tuve contigo los 18 años que compartí contigo tarea de gobierno. Y qué acertado
cuando el amigo Vicente vino a hablar conmigo hace ya algún tiempo y me planteó esta idea, que ya la vemos plasmada hoy aquí. Mi respuesta a Vicente, ¿sabe cuál fue? Inmediata. Me parece perfecto. En la vida, normalmente, somos poco agradecidos. Pero en la política, y recuerdo una de tus últimas frases allá por octubre del año 2013, antes que te fueras, que me dijiste, no esperes el agradecimiento de nadie. Haz las cosas porque las tienes que hacer. El pueblo evaluará el trabajo que tú y tu equipo haces. Y te quiero agradecer hoy en público también algo que es una persona de gallardía como tú lo eres. Diste un paso a un lado, no un paso atrás, un paso a un lado, cuando lo decidiste tú, y me diste la fortaleza dándome el gobierno para afrontar las elecciones próximas, y nunca has interferido en la tarea de gobierno, sino ayudándome, respetándome. Eso es de un grande, Isaac. Y tú eres una persona grande, de compromiso y de lealtad con este humilde alcalde que está hoy aquí también. Y te lo quiero agradecer en público delante de todo y todas las personas que están aquí también. Fuiste un grande de decir, yo ahora estoy en un segundo plano. Sabes que te he consultado en algunas cosas porque creo que la sabiduría siempre queda. Y el respeto. Por lo tanto, esto al final no es sino un busto, pero este busto no está fundido solamente en bronce, Isaac. Está fundido de corazón, de agradecimiento y de alma de todo un pueblo. De todo un pueblo. Eso vale más que el bronce. Vale más que el bronce. Y por supuesto, creo que está en el sitio ubicado perfecto. Además, creo que hicieron el ángulo perfecto para tu sillón en el que te pones arriba para que veas en el estado en el que se encuentra cada día. Cualquier cosita que veas que no está bien, por favor, llámame. Que aquí estaremos para que esté en tiempo y forma. Bueno, no les quiero cansar más. El protagonista no soy yo. El protagonista es hoy Isaac. El protagonista es la Asociación Don Víctor. El protagonista es la Orotava, que hoy te dice, en letras mayúsculas, como las que está en el título de Villa de la Orotava en el Salón de Pleno, con esa misma letra, dice, gracias por todo. Muchas gracias, Isaac. Más palabras, señor alcalde. El agradecimiento, las gracias por este acto a la Asociación Don Víctor, Vicente Pacheco, a toda su junta directiva. La verdad que ha sido un auténtico placer estar aquí esta tarde, noche, con todos ustedes. Vamos a cerrarlo con música. Dicen que la música siempre está presente en cualquier acto de nuestra sociedad, y también dicen que sin la música la vida sería un auténtico error. Demostrando un poco esa calidad musical que siempre ofrece esta Villa de la Orotava, tenemos sí a Herminia, a Miguel, a Daniel y a Alejandro, que forman un cuarteto de saxofones de la agrupación musical Orotava. Cuarteto en sol mayor de Rafael Zavala, y a continuación luego Cinema Paradis, de Ennio Morricone, que había yo escrito aquí en borrones. Señores, de verdad, ha sido un placer elegirme a mí para estar aquí. Bueno, ha sido un premio. Me siento muy feliz esta noche. Nos vamos con música.